Bienvenidos sean todos a este su canal Ingeniero RAT. En esta oportunidad vamos a ver cómo podemos acelerar nuestro internet de manera gratuita. Sí, así como lo oyes. De manera gratuita vamos a acelerar nuestro internet y vamos a ver cómo podemos cargar páginas, por pesadas que sean, en menos de 30 segundos. Así que quédate ahí y nos vemos en breve. Comencemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a levantar, yo tengo acá esta máquina virtual, vamos a trabajar con ella. Vamos a ir directamente a este servidor 1.1.1.1 y le vamos a dar enter. Usted simplemente haga tal cual los pasos que voy a hacer. Vamos a entrar a esta referencia de esta dirección web porque quiero compartir con ustedes algunas informaciones antes de comenzar el procedimiento. Entonces le damos a enter. En esta parte vamos acá donde dice DNS para que podamos observar cuál es el procedimiento que vamos a utilizar y cuál es la garantía de este procedimiento, porque vamos a hacer nuestro internet mucho más rápido, flash, en cualquier hora pico que usted tenga en su ciudad. Entonces le damos a DNS. En este portal vamos a elegir el idioma. Yo voy a elegir el español, República Dominicana. Usted puede elegir el idioma que usted se encuentre en el momento. Elijo español porque voy a leerle algo importante. Acá, DNS, directorio de internet. Casi todo en internet comienza con una solicitud DNS. Esto es para que vayamos entendiendo algo. Es el directorio de internet. Al hacer clic en un enlace, abrir una aplicación o enviar un mensaje de correo electrónico, lo primero que hace el dispositivo es preguntar al directorio dónde puedo encontrar esto. Eso es cuando usted va a buscar algo en internet. Hay un servidor que está por allá, en algún lado del mundo, que hace esa pregunta. ¿Dónde yo puedo encontrar lo que el usuario me está escribiendo? Entonces por ahí es que vamos. Vamos a ver acá, vamos a ver esta parte. Lamentablemente, de forma predeterminada, DNS suele ser lento y poco seguro. El ISP es la empresa que te sirve a ti el internet. Aquí se dice que los DNS que ellos nos ofrecen son lentos y poco seguros. Y en cualquier persona experta en internet puede ver todos los sitios que visita, así como las aplicaciones que utiliza, incluso si el contenido se ha cifrado. Aunque no lo crea, los proveedores de DNS venden datos relativos a sus actividades en internet, lo cual le usan para mostrarte anuncios. Haga todo esto. Entonces, creemos que esto es intolerable. Esto es intolerable. Esta empresa se levanta porque ve que algo no anda bien. En el caso de que también opine del mismo modo, dispone ahora de una alternativa. La alternativa es esto que está acá, esta dirección. Entonces, dice aquí que la privacidad es lo primero, nosotros la garantizamos. Eso va muy bien. Dice aquí, nunca registraremos su dirección IP, la forma en que las empresas las identifican. Pero esto no se trata solo de palabras. Hemos contratado a KPMG. ¿Qué es esto? ¿Qué es KPMG? Entonces vamos a buscar esto para que vean que lo que vamos a hacer tiene su garantía. Si buscamos en la Wikipedia, lo primero que sale, Wikipedia, dice que KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría. Ojo con esto,
de asesoramiento legal y fiscal y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países. Y es una de las cuatro firmas más importantes del mundo de servicio profesional. Entonces, ya sabemos qué es. Sabemos a qué empresa han contratado para que hagan auditoría en sus sistemas. Entonces, dice aquí que APMG para que audite nuestro sistema anualmente. Y de este modo aseguramos de que estamos haciendo lo que decimos. Importantísimo, esto es integridad. Eso es integridad. Quería aquí llegar hasta este punto. Miren esto. El más rápido del mercado. No se preocupen que ya casi estamos configurando. Lo que quiero es que vean esto ustedes mismos. Entren a esta dirección. Dedíquenle un tiempecito antes de hacer lo que vamos a hacer, porque quiero que estén seguros de todos los pasos que voy a dar acá, así ustedes lo hagan allá. Entonces, por eso he querido que veamos un poco la historia. Dice, el más rápido del mercado. Hemos desarrollado esta dirección 1111 para que sea el directorio DNS. O sea, hay opciones. Esto está compitiendo con muchas empresas ahora mismo. Y vamos a ver. Más, el directorio más rápido del internet. No es necesario que confíe en nuestra palabra. El monitor DNS independiente, DNS Perf, califica 111 como el servicio DNS más rápido del mundo. Entonces, aquí pone los diferentes DNS que se utilizan en el mercado. Aquí pone en 14.96 milisegundos. Estas son las búsquedas que usted hace en una página. ¿En qué tiempo va a cargar? Cisco Open DNS, 20.17 milisegundos. Google, que ya tengo un video, si eres parte de la comunidad, ya tengo un video que en donde hablo de los de Google y configuro los de Google. Entonces, estos son más avanzados. Esta es una nueva propuesta y es una nueva oportunidad. Fíjense acá, 35, o sea, es el más lento. Y miren aquí, Verizon, 55 milisegundos. Entonces, no puede ser. Dado que casi todas sus actividades en internet empiezan por una solicitud de DNS, optar por el director de DNS más rápido. Entonces, lo que vamos a hacer acá es optar por el más rápido. Y no se preocupen. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Activa la campanita de notificaciones. Dale like. Y comparte este contenido si tú entiendes que es de tu agrado. No olvides, cualquier inquietud déjala en la caja de comentarios. Comenta, que aquí estoy para responder cualquier inquietud. Así que seguimos. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a configurar este DNS. Bien, en nuestro equipo. Así que en este mismo apartado está la forma de configurarlo. Mírenlo acá. Usted va a elegir en qué dispositivo, qué sistema usted tiene, si tiene Windows, Mac, router, Linux, Android o iPhone. Entonces, en mi caso, vamos a utilizar Windows. Estos son los pasos que deben hacer. Si no entienden mucho de esto, háganlo, lean bien cada paso, porque de forma práctica lo vamos a ver acá. Si yo tengo IPv4, estoy usando IPv4. Si usted tiene IPv6, entonces debe usar esta configuración. Sin más que decir, vamos ahora a configurarlo. Yo voy a entrar aquí a mi adaptador y voy a venir a Network, Cambio. Voy a elegir, yo estoy ahora mismo con conexiones de cable, no tengo Wi-Fi, está dirigida directamente con cable. Si usted tuviera Wi-Fi, le saliera acá Wi-Fi y cogería la de Wi-Fi. Yo tengo Ethernet. Le doy a Ethernet. Change Adaptador Option. Le doy acá. Y vengo al panel de cambios. Este es mi adaptador. Clic derecho. Propiedades. Como le decía, yo tengo IPv4. Así que la configuración, la que a mí me corresponde, sería esta. Si usted tuviera IPv6, que vendría siendo,
IPv6 vendría siendo esa, si usted la tuviera, entonces esa es la que debe seleccionar. Yo tengo esta, selecciono estas propiedades. Acá voy a habilitar, fíjense que está de forma automática, está cogiendo todos estos datos de mi proveedor. Y eso es lo que vamos a cambiar. Yo vengo acá, la pongo hábil y digito mi dirección 1 1 1 1. Veo cuál es la otra, 100001. Voy a copiar esto, voy a copiarlo, ¿dónde estás? Acá, y lo voy a pegar, mírenlo ahí. Entonces, acorde a la configuración, me dice que estos son los dos servicios que debo utilizar, y esto fue lo que utilicé, y esto es lo que utilicé. Vamos a ver acá, entonces mírenlo acá, aquí solamente le doy a aceptar, le damos a aceptar y close. Ahora vamos a cargar, una página, vamos a cargar a YouTube. Impresionante, miren eso, esto es impresionante, miren eso, esto es impresionante, la velocidad con la que esto abre. Recuerden que estoy dentro de una máquina virtual. Tengo ahora mismo mucho procedimiento corriendo en la máquina anfitrión. Y fíjense lo veloz que esto es. Vamos a buscar Google. Vamos a ver. Miren esto. Ni siquiera veo cuando carga. Mango. Vamos a buscar imágenes para que vean. Miren acá. Dice que cargaba una página en 30 segundos. Según el estudio, aquí dice que será cargada una web en 14 segundos. Esto lo carga en menos, señores. Increíble, impresionante. Así que hagan estas configuraciones, permanezcan con ellas y verán la diferencia. Déjame cualquier inquietud en la descripción, perdón, en la caja de comentarios, y con gusto le estaré respondiendo. Creo que vamos a dejar este video hasta acá. Escudriñen bien este portal. Se lo voy a dejar en la descripción del video para que no tengan que escribir nada, simplemente ir al link y punto. Así que ha sido un placer para mí estar aquí en esta oportunidad. Recuerda que si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale like, comparte, deja tus comentarios para cualquier inquietud. Hasta una próxima entrega y se me cuidan.